Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver el inventario de la persona más rica de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vuelven los vídeos con el presidente de Uruguay, Martín. Buenas tardes, compañero. Feliz año. ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo les va? Primer vídeo de 2022. Y me has traído la persona más rica de CSGO y también me has dicho de Steam. Sí, de Steam. ¿Quién es? O sea, es un jeque. Buena pregunta. ¿Vale? No se sabe el nombre de quién es, ¿vale? Pero se sabe que es parte de la familia real de Qatar. Pues ya está. Así que, sí. Eso ya dice todo. O sea, es parte de la familia real de Qatar. Que para la gente que no lo sepa, supongo que será la gente más rica de todo el mundo, ¿no? O sea, pero by far. Y... Si no es casi, ¿no? Evidentemente, a lo mejor quitando a magnates. Vale, pues una persona que pertenece a una familia real. Esto ya, chavales, los vídeos van aumentando. Y Martín, la primera pregunta es sencilla. Creo que dijiste el otro día cuando me propusiste este vídeo que lo ha vuelto a poner público. O sea, ¿esta persona qué ha pasado? ¿Lo tenía en privado? ¿Lo ha decidido volver a poner? ¿O qué ha pasado? No, ¿qué ha ocurrido? Esta persona hacía más de un año que no tenía los skins en su inventario. Los skins los tenía prestados. Y no se sabía si los tenía prestados a solamente una persona o a muchas, porque es imposible perseguir todos los ítems. Y ahora todos les volvieron a su inventario después de más de un año. Ya he dicho, oye, un añito está bien, no te jode. Ahora que han aumentado. Por mucho tiempo les prestó los skins a los jugadores de su equipo. Él tiene un equipo de Counter. ¿Cómo se llama? Sus jugadores tenían sus skins. No tengo idea. Es algo solamente en la región de él. Vale. No son muy buenos tampoco. Nunca se hicieron conocidos ni nada. No son buenos. Pero quería tener un equipo y lo tuvo. Hombre, pues mira. Vale, pues si quieres empezamos. Estoy viendo locuras en la primera página. Sí, hay de todo. Hay cosas chicas, cosas grandes. Vale. Pero empezamos por orden, si querés. Primero, ya... El primer cuchillo de su inventario, $7,000. Vale. 99 ruby. Tiene todos los cuchillos grandes que tiene, que son Dopplers, son StatTrak. Me llamó mucho la atención que tenga todo StatTrak. Eso personalmente, como sabéis, no va mucho conmigo, pero bueno. No, es lo conmigo que... tampoco. Sí, de eso coincidimos. Vale. Tiene el número uno Steiner, si no me equivoco, en inglés. Sí, tiene muchas cosas número uno. Esta es solamente una, ya vas a ver cuando hacemos otras páginas cómo se convierte. Bueno, cosas a mencionar, supongo. Dragon Lore Souvenir, en este caso. Dragon Lore Souvenir, muy cara, más de $300,000. Factory New. Es el ítem más grande que tiene, el ítem individual más grande que tiene. Ya, antes de ir a esa página, primero tenés la Howl. No es una Howl StatTrak cualquiera, tiene 4 Titan Holo. Sí. Y después, lo que tiene esta persona es que tiene muchos skins con stickers de Katowice 2014. Ajá. Por ejemplo, el M4 Basilis, tenés en la cuarta fila. Esta. Hostias. Muy linda. Ahora. Se había bugueado esto, tío, ¿qué pasa? Sí. Buah, claro. Raid Skull Dragon, nada mal. Y ya que estás ahí, hace clic al scout que está al lado. Esa es, en mi opinión, la mejor scout de todo el juego. ¿En serio? ¿Están visto? O sea, bueno, la estaréis viendo en pantalla. Sí. Para mí es muy linda. Bueno, aquí veo que tiene cosas que no tiene pegatina. Sí, por ejemplo, la M4A1 que está al lado de la Basilis. Vale. Otra vez. Joder. Vale, Le falta uno solo. Ese le falta uno solo. Es verdad, la K47, aquí no era solo. La última K47. La Blue Laminate. Toma ya. Porque sí. En esta página, ¿cuánto dinero hay? Medio millón. Fácil, ¿no? O sea... Sí. Tenés más de 400,000 solamente con la Dragon Lore y la Howl, ¿no? Sí. Madre mía. Fácil, más de medio millón. Vale. Seguimos. Aquí a destacar. Vamos a ver por aquí. Bueno. Las sacas. Tienen stickers. Sí las sacas. Bueno, estas las pegatinas. Bueno, este souvenir. 19 Crown Foil. Que valen más de $8,500 todos. 19, madre mía. Bueno, la número 4, Fade. Sí.
Va un poquito lagueado Steam, ¿no? A mí me está yendo como que... Sí, Steam anda muy mal, muy mal. Vale, vale, vale. O sea, os pido perdón por si lo estáis viendo, pero es que estaba yo ya rayadísimo. Vale, vemos otra FireSep en Star Trek Factory New. Sí. Y ahí es algo que me molesta de la gente, que no organiza su inventario. ¿Por qué tiene todo esto en su inventario? Con skins tan lindos... ¿Qué? Pues porque hay gente humilde, coño. Tiene skins de ricos y de no tan ricos. Este Martín, chavales. Vale, voy a ver por curiosidad. Vaya, se ha producido un error. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Valve. Bueno, Valve. Bueno, sí, Valve. O sea... Sí, ¿qué puedes esperar de Valve? Bueno, ahora parece que va mejor. Ahora parece que va mejor. Sí. Avanza un poquito ahí. Vale, avanzamos. No veo nada. Ahí. Bueno. Bueno, la tiene el número 3 Atomic, pero... Sí. Tiene esto, ¿no? Tienes un sticker. Es, bueno, ya saben lo que sale. Mira, de los skins de arriba, las dos sacas. Vale. Una Grey Power. Una Titan. La Atomic Alloy que tenés ahí, la M41. Sí. Esa no es, porque tiene una más adelante que tiene un sticker lindo. Esa no es, entonces. Bueno, más Titan, Reason Hollow. Ahí tenés más de $200,000 solamente con los Titan. Sí. Casi 100,000 con los dos Reason. Vale, de envías. Y te salteaste la kill confirme que está en la página anterior. Sí. Número 4. Esa skin así sencillo como lo ves, vale casi $3,000 por ser. ¿Tanto? Un float en bajo. Sí. O sea que la kill confirme con float en bajo valía tanto. Espera, no te vayas, vuelve para atrás. Pero tío. Mirá las pistolas que están abajo. Las tres pistolas que están juntas ahí. Vale. No, la P2000, la UCP, ahí va. Esta UCP es muy linda. Si la miras adentro del juego, es muy linda. La Guardian del FBI. Es una de las más lindas. Tenemos la Titan de Ocean Foam y de Hellraiser. Esa es la más humilde de todas, pero igualmente es muy linda. ¿Humilde cuánto vale? Y a ver, cada sticker de eso vale $300, comparado con lo que tenés al lado, que valen 40,000. Bueno. En comparación que... Coincido. ¿Bluehem? Ahí sí tenés... No, lamentablemente no es el pato número 1, ni número 2, ni nada de eso. Vale. Ahí tenés la Atomic Alloy que dije de arriba todo. ¡Hellraiser! Sí, queda bastante linda entre el juego. No pensé que fuera a quedar linda. Hostias. Queda muy linda. ¿Algo que destacar? También un M41S con 3 Titan Holo. Supongo que será esta, ¿no? Que hay ahí. Ah, ¿no? ¿Cuál es la...? No, lamentablemente no coincide los stickers con el skin. La segunda, ¿verdad? ¿La...? Esta. La primera. Ah, vale. Pues se hubiera molado más la... Adentro del juego... Esa no coincido. Seguiremos. Puf. Y ahí tenés... Empezás con el skin número 1. Y número 2 y número 3. Esta es difícil, ¿eh? Sí. El precio de esto no lo pude poner bien porque es algo que... Es lo que esté dispuesto a pagar el comprador. Claro, es imposible. Interpretable, porque es la primera. Sí. Al igual que esta. Todavía esto, que los skins los tiene Stack. Y Stack es conocido por no vender sus ítems. Así que lo que está acá... Realmente sea imposible conseguir, por lo menos por ahora. Y a lo mejor esta P2000 la quiere todo el mundo para hacer el contrato de la Fire Serpent, ¿no? Para sí, intentar, si alguien quiere hacer un contrato número 1, tendría que usar eso. Vale. Mira, ahí tenés una Dragon Lord Souvenir Battle Harrod. Ah, que no la veía. Surfila. Vale, de NBK. Está muy camuflada esa, yo no la he visto tampoco la primera vez. Que vuelve a Counter, se pregunta. Ahora que NBK iba a Valorant, pero al final acaba volviendo, ¿tú crees que afecta al precio de la VP? No. Nada, ¿no? No, vale. Para nada. No. Vale. Menos esta que ya coble, ya no se juega. A no ser que sea, por ejemplo, alguien como Simple, ¿no? Supongo Device sí, o tal. Ahí sí. Cierto, si es un tipo Simple o Device o Saibu, ahí sí. Bueno. Aquí tenemos una... Número 1, de 2013 igual. Es interesante que sea de 2013 justo el número 1. A ver, está por curiosidad de Adren, ¿vale? Ahí empiezan cosas float bajos. Y si seguís unas páginas más, esto no tampoco sale muy caro, pero unas páginas más adelante tenés mucho de skin número 1. Vale. Aquí vemos número 2. Mira, ahí empiezan cosas raras. Estamos casi en el final del inventario, pero tenés... No es un set completo, me llamó la atención que no esté completo. Vale, a ver. Pero muchos skins está Star Trek Factory New. De me cago en 10, tío. En la página anterior tenías más o menos como $30,000 en cuchillos Crimson Huevo. Entonces, bueno, los Zafira y los Ru y los Karambi y los M9 también, un huevo todos. Me cago en la puta. O sea, tiene... Eso ya es, qué necesidad. Sí, o sea, y hay muchos seguramente que eran los números 1 en su momento y ahora la han puteado. O sea, sí, claro, ¿quién coño quiere las dagas número 2 del mundo?
Pasa que estas cosas las tiene hace muchos años el claro, loco. Claro, muchos claro. Ya se los ganaron. Hostias, tío. Y sigue, y sigue, y sigue. Claro, esto no estar impresionando, supongo, porque esto ya es como más de lo mismo de siempre, pero ver que tiene tantos números 1 y número 2. Es que adentro del juego no tiene nada especial, es más que nada el float solamente y por seleccionarlos. Claro, sí. Claro. Bueno, ahí hay una Dragon Lore Factory. ¿Y una Dragon Lore para terminar? A ver, esta, nada, tampoco. Nada. ¿Y colorín y colorado? Creo que esa Dragon Lore es lo último que tiene. Me cago en 10. Vale. ¿Cuánto dinero tendría este tío en Counter? Porque esto no es Blue Gem, ¿no? Supongo. No, no, eso no. Aproximadamente le calculé más o menos 1.300.000, 1.500.000. Hay muchos ítems, obviamente, que el precio no se puede saber bien, pero tirándole para lo más abajo posible, por ahí. 1.300.000. O sea, no es la persona que hemos visto que haya tenido más dinero en el inventario, pero es el más rico del mundo por venir de donde es, ¿no? Que de la familia Katari. Correcto. Y además de eso, es la persona que tiene número uno el nivel en Steam. Es nivel 5.000. No hay nadie que sea nivel más grande que él. ¡Hostias! ¿What? No mucha gente le llama tanto la atención como debería eso, porque subir ese nivel sale más o menos $300.000. Y es simplemente en un numerito en tu perfil. Pero qué numerito, ¿eh? Mírale, humilde el pibe, ¿eh? Mírale. Sí. Suena que es número uno hace mucho tiempo ya en Steam, hace como más de un año que no sube nivel en Steam, porque no, como no tiene competencia, no tiene por qué subir. Claro. Bueno, a ver si viene otro jeque. Pues Martín, muy interesante lo que nos ha traído el día de hoy. Muy interesante. Espero les haya gustado. Sí, y bueno, a vosotros también, chicos y chicas. Ya sabéis, como siempre, tenéis todos los canales de Martín, tanto el de Twitch como el de YouTube. Y si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y, por supuesto, en comentarios decirnos qué opináis sobre este familiar de... ¿Qué es? Familiar del... Qatar. De Qatar. Familia real de Qatar. Ojito, imagina, yo me imagino que si el rey de España empieza a comprar skins, que es una auténtica. En fin, chicos y chicas, nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.